¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo video? En esta ocasión les traigo la continuación de la historia de esta amada chica de nombre Koharu, en un manga llamado High Score Girl Dash, la continuación de High Score Girl. Por cierto, si no viste los videos anteriores de este manga, te los dejo aquí abajo en la descripción. No olvides pasarlos para entender toda la historia. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! Después de la visita que Koharu le hizo a su alumna Katagiri, ahora veríamos a otro de sus alumnos en su casa, el cual es Yamai, o sea, el callado, el cual nos enteramos de que vive con su abuelita, pues ya no tiene a sus padres. La abuelita le dice que ha estado viendo a un misterioso ente y que quizás significa que su momento está cerca, y Yamai la detiene diciendo que no sea tan pesimista, pero un poco más en la noche, él también sería visitado por este misterioso personaje. ¿Qué feo ha de ser eso? Si aún no va por una malteadita de chocolate a las 3 de la mañana, ¿y que le hagan eso? Eso no se hace. Por cierto, puedes invitarme una malteadita de chocolate aquí abajo en la descripción. Al día siguiente, ya en la escuela, todo estaba muy tranquilo, pues el Habus no había ido a la escuela tras lo ocurrido con Katagiri, y ahora les toca a ellos hacer los mandados que le tocaba a Habu, y también se jalan al Yamai, porque pues por si hace falta alguien, ¿verdad? Después de esto, vemos a Hidaka, la cual se anda lamentando de nuevo por lo ocurrido con sus alumnos. Esto lo habla con uno de sus compañeros, el cual le dice que es muy bueno que se preocupe por los alumnos, pues la simpatía también es necesaria para un maestro, pero espera que eso no sea una carga para ella en un futuro. Estas palabras vuelven a poner mal a nuestra queridísima rubia, pues se pregunta del por qué no puede ser amable con sus alumnos y solo se va de la escuela tras terminar otro día de trabajo. Tras esto podemos ver a Yamai y a los otros chavos, que llegan con un grupo un poco extraño, de los cuales su líder es una tal Arisu. Estos le dicen a la jefa que Yamai tomará el lugar de Habu en lo que tenga que hacer, porque el otro pues se siente malito, a lo que la jefa acepta, pues se le ve que es tranquilo y un poco más confiable que el otro. Después, ella le pregunta a Yamai que si tiene algún pasatiempo, a lo que este le responde que no, y ya de una vez le va diciendo que no tiene dinero, por si eso es lo que ella andaba buscando, pero Arisu lo sorprende dándole 5000 yenes, pues dice que le gustaría ver que por su caridad algún buen pasatiempo florecerá en él. Con este dinero, ella misma los guía a un arcade, pues dice que es triste que en estos días ya la juventud no se pase por estos míticos lugares y no conozcan la emoción que es pasar un buen rato con sus amigos entrenando y teniendo combates en los diferentes videojuegos. Los dos amigos de Habu solo se la pasan estando a la raya, y ella sabe que están muy lejos de ser sus amigos, pero Yamai es diferente, pues ella puede ver algo en él que otros no podrían notar, pues ellos son muy parecidos, y quiere pensar que si él sí podría ser su compañero a la hora de jugar de verdad. Aprovecho esta parte para mostrarles esta imagen. ¿A poco no está bellísima? ¿A poco no está bien bonita? Bueno, ahora sí vamos a continuar. Ahora vemos a Doi, el cual después de un día de trabajo limpia su escritorio, pero su antiguo profesor le empieza a hablar de su vida y de lo malo que ha sido siendo padre, para rematar que él sería una opción más que aceptable para que fuera su yerno, pues es guapo, trabajador y está soltero. Obviamente esto provoca que Doi se rehúse, pero Numata Sensei no acepta un no como respuesta y se lo lleva cargando, cual costal de papas se tratara. Mírenlo, cómo siguen discutiendo ahí mientras se lo lleva en contra de su voluntad. Ya bájeme, señor. No, tú te vas a casar con mi hija y te callas. También podemos ver el cómo Hidaka se la pasa pensando en cómo podría ayudar a su alumnita, pues la forma en la que vive podría ser catalogada como maltrato, pero no quiere que esta la deteste más de lo que ya lo hace. Y con esto volveríamos a ver a Katagiri, quien estaba almorzando con Hoshino, pues resulta que realmente se llevan bien, pues han sido amigas desde muy pequeñas. Por otra parte, vemos a este Yamai discutiendo de si irán
o no de nuevo con Arisu Senpai, a lo que él responde que sí, pues inesperadamente fue muy divertido, pero los otros dos solo discuten que si solo necesitarán de él hasta que Habu regrese, pero también pareciera que a Arisu Senpai realmente le agradó mucho, por lo cual tratarían de intimidarlo. Pero después de la escuela irían al arcade y se sorprenderían al ver que Yamai tiene un gran potencial para los juegos de pelea, y Arisu se pone tremendamente contenta al ver que él sí puede llegar a comprender el cómo es la vida en los videojuegos, además de empezar a encariñarse mucho con él. En otro arcade se encontrarían Katagiri y Hoshino, pues habían decidido salir a divertirse un poco, lo cual hacía muy feliz a esta última, y decía que desde que había conocido a Katagiri, ella siempre había sido muy amable con Hoshino y le alegraba que fueran amigas. Y por supuesto, en los alrededores también se encontraría esta Koharu, pues estaba buscando a sus alumnos y se preguntaba de cómo reaccionarían estos si supieran que ella en sus días de estudiante también había merodeado por esos lugares y jugado tanto que muchos le temían por su gran habilidad. Mientras pensaba en todo esto, se toparía con un par de sus alumnos y no tardó en reprenderlos, pues no debían estar ahí, debían estar en sus casas estudiando y no perdiendo el tiempo en un arcade. Después entraría para buscar a Yamai, pues él todavía se encontraba jugando. A lo lejos, Katagiri y Hoshino la verían entrar, pero tratarían de evitarla. Al encontrar a Yamai, ella le pediría que dejara de jugar y la acompañara afuera, pues ese no era el lugar indicado para un estudiante. Pero entonces Arisu aparecería para enfrentar a la profesora, pues no permitiría que se llevaran a Yamai tan fácilmente, además de que ya le gustaba el chico y él era muy feliz jugando, cosa muy rara, pues él pocas veces demostraba algún sentimiento. Entonces empezarían a discutir acerca de lo correcto y lo incorrecto que deberían hacer los estudiantes, pero Yamai interrumpiría diciendo que lo mejor entonces sería que él se fuera, a lo que Arisu le respondería que si no gastaría todo el dinero que ella ya le había dado, a lo que él respondería que ella solamente buscaba que la gente se endeudara con ella y así poder conseguir a más subordinados que estarían endeudados con ella y por lo cual serían muy buenos para ser sus seguidores. Tras estas palabras, Arisu empezaría a golpearse a sí misma diciendo que esas palabras se habían convertido en golpes que ahora la estaban hiriendo. Así es, las palabras pueden herir mucho más que un golpe. Yo te entiendo, amiga, te entiendo perfectamente. Al ver esto, Yamai y Koharu intentarían irse, pero serían detenidos por la misma Arisu y sus compañeros, quienes dirían que la única forma de que pudieran irse era que Yamai venciera a Arisu en cualquier juego de peleas, de lo contrario, experimentaría un inmenso dolor. A pesar de las advertencias que Hidaka le decía, Yamai terminaría aceptando, pues era cierto que Arisu le había mostrado amabilidad, por lo que se enfrentaría a ella. Ante esto, Koharu reaccionaría increíblemente, despertando su amor por los juegos de peleas que había dejado hace ya mucho tiempo. Con esta nueva llama renacida en su interior, retaría a Arisu y si ella ganaba dejaría la obsesión que tenía por Yamai, a lo que esta última aceptaría y el enfrentamiento sería en Vampire Hunter, un juego que como ya sabemos todos, Koharu era de las mejores. Y aprovecho una vez más para mostrarte esta imagen, ¿a poco no está bien preciosa, eh? De veras que este Haruo no sabe elegir, me cae que no sabe. Es entonces que empezaría la pelea y Hidaka dejaría impresionados a todos con cada movimiento que hacía, pues ninguno se esperaba que una profesora fuera tan buena y ganaría el primer encuentro sin que su oponente pudiera hacer algún movimiento, y con una increíble defensa vencería a Arisu sin siquiera demostrar toda su habilidad y al terminar solamente pediría que cumpliera su palabra y la dejara en paz, tanto a ella como a Yamai. Días después, en la escuela, Hidaka ya había cambiado de imagen y se parecía mucho a la que veíamos en preparatoria, y al verlo, todos se sorprenderían gratamente, pues se veía muy linda y esta vez demostraba gran seguridad, igual que en aquellos días de rebeldía de su juventud. Y una vez más llegamos al final de otro video.
Si te gustó, no olvides dejar tu buen like, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así sepas cuando yo suba un nuevo video. No olvides también seguirme en mis redes sociales y en CosTV, donde estamos publicando videos que aquí no podemos subir. Así que, ¿qué esperas? Ve, dale like a mi página de Facebook, sígueme en Instagram y, por supuesto, créate una cuenta en CosTV para ver esos videos que aquí no podemos poner. Y por supuesto, si quieres que hable de algún manga, algún anime o cualquier otra cosa referente al anime, no olvides dejármelo en los comentarios, los cuales siempre leo y siempre estoy atento cuando ustedes están ahí. Y sin más por agregar, solo me queda decirte que no importa dónde vayas, sino importa en dónde estés, el cosmos siempre te acompañará. Y nos vemos en el próximo video.